8 minutos, vamos a hablar ahora de un caso que realmente alarma. Vamos a trasladarnos hasta Oruro porque un sujeto trató de raptar a dos menores de edad de la puerta del colegio. Esto es lo que sucedía en la capital del folclore. El hecho se registró en un colegio de Oruro, cuando un hombre intentó arrebatar a una madre, a su hijo de 2 años, mientras compraban dulces. La mujer reaccionó a tiempo y con el apoyo de otros padres de familia, lograron detener al sujeto para entregarlo a la policía. Esto se había suscitado en circunstancias en que la madre dejaba a otro de sus hijos en el colegio y por un descuido, por adquirir algunas golosinas, pues descuida al pequeño de 2 años. Circunstancias en que el niño se había alejado un poco del lugar y habría aprovechado este sujeto para tenerlo o detenerlo, ¿no? Afortunadamente reacciona inmediatamente la madre y proceden a recuperar al niño y a retener a este sujeto. Según la directora del colegio, este hombre habría intentado hacer lo mismo en otra oportunidad. Piden que haya resguardo policial y patrullajes continuos para evitar estos hechos. Sí, estamos pidiendo más seguridad. Bueno, los papás siempre nos hemos organizado, trabajamos en comunidad y estamos en espera de que nos doten de policías para que resguarde la seguridad de nuestros estudiantes. Ante la falta de control policial, la madre del niño exige a la policía no dejar libre a este hombre. Teme por la seguridad de las niñas del establecimiento educativo.